La batalla del Nilo fue un enfrentamiento naval entre una flota británica bajo el mando del almirante Nelson y la armada francesa al mando del almirante Brouet. La armada francesa había estado protegiendo la flota de invasión de Napoleón que se dirigía a Egipto. La armada francesa estaba echando ancles en la bahía de Aboukir. La bahía de Aboukir es una bahía a 20 kilómetros al este de Alejandría. La parte occidental de la bahía está protegida por una península y una isla que en aquella época se llamaba Isla Aboukir. El almirante francés había ordenado a sus barcos formar una línea de batalla que cubría toda la parte occidental de la bahía. Los barcos habían echado ancles y estaban conectados por cuerdas, forman una barrera impenetrable. El almirante pensó que no había dejado ningún espacio entre sus barcos y las aguas poco profundidades al final y al frente de su línea. Pero, por accidente, el primer barco había dejado un hueco. Eso era lo suficiente grande para un barco británico. Mientras tanto, la flota británica se acercaba. Nelson había ordenado a sus barcos que forman una línea de batalla. Nelson, quien era el líder de la Armada Británica, era un líder extraordinario. Era un oficial de bandera británica en la Marina Real. Su liderazgo inspirador, la comprensión de la estrategia y las tácticas no convencionales trajo consigo una serie de victorias navales británicas decisivas durante las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas. Es ampliamente considerado como uno de los mayores comandantes navales de la historia. Después de una larga y dolorosa recuperación de sus heridas recibidas en Tenerife, Nelson estaba nuevamente listo para servir a su rey en marzo de 1798. Hizo su bandera a bordo de Vanguardia y zarpó para unirse con Earl St. Vincent frente al puerto español de Cádiz. Después de retirarse de la Mediterráneo en 1796, ya era la hora para que la armada británica regrese a la Mediterráneo. Las órdenes de Nelson fueron tomar un destacamento de barcos más allá de Gibraltar y alcanzar a los franceses. La inteligencia había dicho a Lord St. Vincent que los franceses estaban en movimiento y en gran número. Lo que no le había dicho era el destino moviendo. Al mando de la operación fue el general Napoleón Bonaparte. Su misión era conquistar Egipto y viajar por tierra a la India para destruir las posesiones británicas en el este. Napoleón zarpó el 19 de mayo con casi 40.000 soldados a bordo de 400 transportes acompañados por 13 acorazados. Luchando contra el clima y la falta de información confiable, Nelson buscó los tesoros del enemigo y los franceses resultaron muy esquivos. Como uno de los personajes de la historia. Los mayores que pasaría así ocurren durante este cazar cuando las flotas británica y la flota francesa se cruzaban en la noche. Si lo había sabido, la flota estaba comprometida. El reinado de Napoleón pudo haber terminado ahí. Y entonces posiblemente nunca hubiera llegado a Egipto y nunca se coronó emperador luego. Y los siguientes
17 años de guerra europea tal vez nunca hubiera ocurrido. Ni Austerlitz, ni Waterloo. Después de meses de caza de los franceses, Nelson Casavés sintió más abatido. El almirante decidió comprobar Egipto. Egipto había advertido antes en la caza por Nelson, pero por mala suerte los británicos llegaron antes de los franceses y así la flota británica se movió en otra parte y solo volvió a la boca del Nilo después de que Napoleón y su ejército hubieran tenido la oportunidad de desembarcar y desplazarse tierra adentro en el tarde de 1 de agosto en 1798. La flota enemiga fue descubierta en anclar en la bahía de Aboukir, en el este de Alejandría. La flota de Nelson había estado en la mar durante meses. Sus tripulaciones y capitanes habían tenido tiempo para formarse en una unidad de combate bien enterrada y la relación de Nelson con sus capitanes sería convertirse en una leyenda. Aquí es donde su banda de hermanos fue criado mediante la celebración regular, reuniones con sus oficiales, por siguiendo sus consejos y garantizando que cada uno de ellos sabía lo que se esperaba de él. Nelson había forjado una alianza prácticamente fuerza imparable, así que cuando esta batalla empezó solo había un resultado esperado. Nelson tenía en total 14 barcos de línea bajo su mando, un barco más de los que tenían los franceses. Su buque insignia, el Vanguard, quedó en sexto lugar, mientras que su línea estaba dirigida por el Captain Floyd Ingolite. El plan inicial de Nelson era atacar el lado este de la flota enemiga, pero si dejará que su línea de batalla navegara a lo largo de la línea francesa, todos los barcos británicos serían atacados por todos los barcos franceses que pasaran. Eso significaría que los primeros barcos de su línea sufrirían graves daños y potencialmente serían inmanejables cuando llegaron al fin de la fila. Para evitar esto, Nelson había elegido un enfoque diferente. El primer barco anclaría junto al primer barco enemigo. Entonces el siguiente barco podría acercarse al ámparo del primer barco y anclar al lado del próximo enemigo. De esa forma, cada barco británico tendría que luchar contra un solo enemigo. Sin embargo, lo que sucedió fue muy afortunado para los británicos y los llevó a derrotar a la armada francesa. Cuando se acercaba el Captain Floyd en el barco lidar, se dio cuenta de que había una brecha entre el primer barco francés y las aguas poco profundas frente a él. Entonces decidió abandonar la estrategia inicial de Nelson y maniobró su barco detrás de la línea enemiga. Los siguientes cuatro capitanes británicos siguieron el ejemplo de Floyd y también movieron sus barcos detrás de la línea enemiga. Esa maniobra sorprendió totalmente a los franceses porque solo esperaban un ataque del otro lado. Sus cañones de este lado no estaban preparados cuando la primera buque británica alcanzó sus barcos. Actualmente el primer hombre que se apegó a su plan original era el propio Nelson, que atacó el enemigo desde el otro lado, hecho ancles junto al tercer barco francés, lo que significa que ese barco ahora estaba atrapado entre Vanguard y Goliath.
todos los siguientes barcos sigan a Vanguard. Pronto, 8 barcos británicos disparaban contra solo 5 barcos franceses, mientras que el resto de la flota francesa no pudo moverse e ayudar a sus compañeros. Los siguientes barcos británicos se dirigieron a la parte media de la línea francesa. Belerofonte tuvo la desgracia de acabar junto a Oriente, que tenía casi 50 cañones más que ella. El buque francés Concorrente, que había sido atacado por 2 barcos, fue el primer barco en rendirse. Poco después, el barco francés Pueblo Sobrino cortó ancles y lentamente comenzó a derivar hacia el sur, fuera de la zona de combate. Al mismo tiempo, Belerofonte se dio cuenta de que el Oriente era demasiado fuerte para ella y empezó a alejarse del buque insignia francés. Pero su puesto pronto sería asumido por los recién llegados Alexander y Swiftsure. Después de que Concorrente y Pueblo Sobrano quedaran fuera de la lucha, los primeros barcos británicos podrían concentrar su fuego en los 3 barcos franceses restantes, quienes en la última instancia tendrían que decidir entre estos números superiores. Mientras tanto, se había producido un incendio a bordo del Oriente. Cuando se salió cada vez más de control, Oriente cerró su ancla y el barco en llamas se dirigió hacia el sur, amenazando con incinerar a los barcos a su alrededor. Los barcos británicos tuvieron que dejar de disparar y cerraron sus puertas. Los barcos al sur del Oriente tuvieron que fondear ellos mismos, como si no quisieran chocar con el barco en llamas. Nelson, a bordo del Vanguard, observó cómo el inevitable comenzaba a suceder. Desplegados antes de su banda, los hermanos británicos tomó barco tras barco, moviéndose por la línea francesa. A medida que avanzaba la batalla, Nelson fue herido por encima de su restante buen ojo. Temía que fuera su fin. «Me matan, recuérdame a mi esposa», le dijo a su vice-admirante, el capitán Edward Berry. Afortunadamente, la herida no fue tan grave como pensaba, y después de recibir tratamiento estaba de vuelta en el casar de la Vanguardia, a tiempo para presenciar la espectacular destrucción final del buque insignia francés Lorient. A las 10 de la noche, Oriente se hundió en una enorme explosión. Llevándose consigo a más de 1000 hombres de su tripulación. La pelea a su alrededor había cesado y tanto barcos franceses como británicos enviaron barcos en busca de supervivientes. Mientras tanto, algunos de los barcos franceses siguen a la deriva hacia el sur. Las tripulaciones no pudieron recuperar el control de sus embarcaciones, así que los barcos acabaron varados en la costa cercana. En ese momento, los últimos barcos franceses que quedaban comenzaron a alejarse del campo de batalla. Golmeté llevó al vicealmirante francés Pierre Villeneuve, el hombre que más tarde vas a comandar la fuerza combinada de los franceses y los españoles. Esta flota vas a enfrentar a los británicos en Trafalgar, frente a la frontera española. El almirante de la retaguardia francesa logró escapar con 2 de sus barcos. El resto de los barcos franceses se vieron obligados a rendirse
pudo destruirse. De los 13 barcos de la armada francesa, solo 2 barcos quedaron en las manos de los franceses. Las consecuencias de esta batalla fueron notables en la historia humana porque los británicos ahora podrían controlar las aguas alrededor de la costa egipciana. Entonces el ejército de Napoleón quedó atrapado en Egipto y eso fue el número uno razón para que Napoleón perdió Egipto y su campaña a Egipto fracasó después. La destrucción total de los franceses en la bahía de Aboukir fue sin precedentes y la cara de guerra naval había cambiado para siempre. La batalla del Nilo fue una batalla decisiva sin precedentes y la flota británica sorprendió y destruyó casi por completo a la flota francesa del Mediterráneo. La batalla del Nilo fue detrás de la exitosa invasión de Egipto por los franceses. La batalla revisó inmediatamente la situación estratégica en la mar Mediterráneo, eliminando a la flota francesa como una amenaza significativa y otorgando a los británicos y sus aliados en la guerra de la Segunda Coalición el dominio naval en la región. Durante los siguientes 3 años, escuadrones británicos y aliados impusieron bloqueos contra todas las bases navales francesas y españolas importantes en la región, que incluyó Alejandría, Corfú, Malta, pero particularmente los importantes puertos de Tolón y Cádiz. Esto limitó drásticamente el movimiento de tropas y material militar francés a través del mar Mediterráneo, con el resultado que Malta, Corfú fueran capturadas y el ejército en Egipto, el ejército d'Orion de Napoleón, se redujo constantemente en tamaño y eficacia. Eso es todo por esta batalla. Síganos para más y suscribir en nuestro canal para más y hasta pronto.